Grupo Cero Televisión. Las luces están puestas para un interrogatorio, ¿no? A ver, preguntas. Lemón tiene dos preguntas para hacer. Sí, tengo dos cámaras. ¿Cómo? Tengo dos cámaras. No, dos preguntas.
estúpida que después pasas a la historia como estúpida, ¿eh? Dispara. Dale, dos preguntas. ¿Cómo hago para pasar y sentarme aquí sin molestar las cámaras? Saltando. Saltando. Eso va a ser muy difícil. ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Sí. Cualquiera del público puede hacer hasta dos preguntas, ¿eh? No pasarse. Público presente y público ausente. Muy bien, guagua, viste, me contestó inmediatamente. ¿Y qué le responde? Hay una historieta china que dice que antes hablaban los animales igual que los hombres. Y no sé qué mierda hicieron los animales que quisieron descubrir, no sé. Que contaban todos los secretos del cielo. Contaban los secretos del cielo, le quitaron el habla. Joder, vos. Por revelar secretos. Por revelar secretos, sí. Del cielo. Y los extraterrestres. No cualquiera. No. Sí. Hay cosas secretas en el reino de España. En todos los reinos hay secretos de Estado que no se pueden decir. Sí, Nadie, ¿cómo te enteraste? Y por sí. Me lo quiero. Tiene fecha de cáncer. Dormida. No sé. Que no me siento bien. Acá Silvia tiene una pregunta, por favor. Mira, tengo una pregunta. A ver. Se dice que toda guerra es económica. Y usted escribe, ¿qué otra cosa que pasión y escritura es el mundo? ¿Qué otra cosa que sangre e ideales? Mi pregunta es, ¿en lo económico que promueve las guerras, anida pasión, anidan ideales? No, política, ¿no? No, no, son guerras político-económicas, no solamente económicas. No te contesté, ¿no? Y sin un poco de pasión no hay guerra y no hay paz. El problema es eso. El problema es que la gente llama pasión a lo que nosotros llamamos deseo inconsciente. Sin deseo inconsciente no hay trabajo, no hay belleza, no hay guitarra, no hay cantante, no hay baladora, no. No. Lo que pasa es que de aquí a que el mundo reconozca que el deseo inconsciente es lo que mueve el mundo de los vivos, pasarán unos 200 años más o menos. Calculá que el estetoscopio, que siempre me cuenta de nuestra hija Alejandra, cuenta, el estetoscopio que servía para ocultar el corazón, ¿eh? Tardó 100 años en ser aceptado por la Academia Médica. 100 años. El estetoscopio. Bueno, imagínate el psicoanálisis, ¿no? Por eso que pueden hacer cualquier cosa, que de acá que sean juzgados pasarán 200 años. Aquí Yacintia pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más emocionante para Amenaza? Conocer a Yacintia. Más emocionante. Experiencia emocionante. La que me acuerdo siempre fue cuando le salvé la vida a un guerrillero porque traía una valijita donde llevaba el arma, ¿no? Pero la valijita, yo vi que era una valijita de la escuela primaria. Entonces le dije, ¿y esa valijita de dónde la sacaste? No, mi mamá me regaló la valijita y te la guardé, que yo, y hoy la llevo para... Le digo, no, no lo dejé ir a la acción. Le quité el arma, le dije, pero vas a investigar. Había 6 carros de policía esperándolo para matarlo. Eso fue emocionante, la verdad. Emocionante porque hay que jugarse, ¿no? Hay que... Decían de mí que era una persona muy intuitiva cuando era joven.
Nadie llegó a pensar nunca que yo era un genio, ¿no? Pero intuitivo lo decían. Hasta mi hermana mayor. Si es que inteligente que mi hermano decía. Una vez casi se queda patitiesa, ¿no? Se encontró de casualidad con el supervisor de mi psicoanalista. ¿Y sabe lo que le dijo el tipo? No hemos conocido nunca un hombre tan inteligente como su hermano. Así le dijo. Estaban todos desesperados las cosas que le decía. Armando Aureo, que yo quise mucho, aprendí muchas cosas de él, pero cada vez que yo iba a supervisar, dolor de cabeza y una cafeaspirina. Le dolía la cabeza, porque él me decía, teóricamente, yo se lo hacía, y después de dudas se lo contaba, mira, me pasó esto con un paciente, que fue lo que vos me dijiste el otro día, y el tipo me contaba de chiste, me contaba. Jamás pensaba que yo iba a hacer. Rodríguez también, Rodríguez era grande, ¿eh? Y yo fui a supervisar con él, y le conté el caso, le conté cómo lo resolví, y el tipo me dijo, mire, amenaza, yo a usted no tengo nada que supervisar. Después una vez me acuerdo cuando se quería formar la Federación Argentina de Psiquiatría. Bueno, lo primero que pasó que yo llegué y me querían nombrar secretario, jefe, no sé qué me querían nombrar. Y yo dije, mire, yo soy drogadicto. Yo no creo que le convenga a esta asociación tener un drogadicto al frente de ella. No, me salvé de esa. Pero después se equivocaron. Cuando hablaban se equivocaron. Entonces yo dije, bueno, yo vine a no hablar porque soy psicoanalista, pero han cometido 4 lapsos. Y analicé los 4 lapsos, ahora no me acuerdo. Y mi Miranger se paró. Era la psicoanalista de mi psicoanalista, mi Miranger. Bueno, se paró, vino, me abrazó y me dice, jamás he visto un psicoanalista tan inteligente. Y a mí se me quedó eso, yo me conformé con eso, ya no hice más nada, ¿no? Ay, ay, ay. Es difícil, Clemón, llegar a los 82 años y poder decir, estoy feliz. Yo soy un hombre feliz. Que no quiere decir un infeliz, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero tembló y lloró, se acabó.
el beso. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte. Y murmuró entre dientes, pobre hombre, lo amo. Thank you.
No fue París, ¿no? Sí. A ver. ¿Fue París, tío? Ay, ay, ay. ¿Qué pregunta querías hacerme? ¿Y cuál es la siguiente ecuación? ¿Ecuación? ¿Ecuación? ¿Cuál es la ecuación? Ya Cintia dice: conocerte ha sido la mejor experiencia de mi vida. Cada vez Menaza nos enseña algo del amor, de la ciencia, del arte, la vida misma. Gracias, maestro. Además, siempre guapo, apuesto y generoso. Por esto último te se fue lejos de mí y no volvió nunca más. Pero por lo último verso, no, no por lo anterior. Le impactaba mi belleza. Ay, 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 qué payaso. Bien. A los 73 me divorciaré por fin, dice. Por fin, de mi padre, de mi madre y la batalla de Argel. Me divorciaré a los 73 del amor burgués, del señorigarde. Y nadie se sorprenda si a los 73 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y así viviré hasta casi los 100. Destruyendo son otros que me enseñaron a ver. A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate duro. A Marilyn me da miedo llevarla en el cuerpo, pero iré acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, de la voz de Marlene. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Le gustaba mucho a Clemón. No fue París, fue Buenos Aires. Ah, yo, ¿sabes que me canso? Necesitaría 3-4 ayudantes. Uno que me sostuviera de aquí y el otro. ¿Estás? No fue París. Fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. Y el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La mercanta aburrida que cabalgando un taco de mina piensa que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tonto su loco le ladran a la luna cuando en la cena nace la mano del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celo la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. Y después
sol del tango, el amigo del alma, que no llega a las 12 así donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Y también soy del tango, el obrero que roba, pensando en su hijo. Soy del tango, la noche encerrada en su reja, el farol de la esquina ya no quiere. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelotas y bailar un tango de esos que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar, medio muerto de laburo, y me ponía a cantar. Por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin par, hablaba del hombre, cayendo y alzándose, de la mujer la griega y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre les dé amor y pan, no saben la gili, que el hombre se ha muerto, haciendo la guerra, matando al rival. Así que ahora te toca, muchacha rabanera, levantarte la falda y ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega triste y cabizbajo, herido de guerra, la tendrá que cuidar. Y esto pasa a mirar, ¿sabes? Estaba, era bueno. Los desfiles de moda se hacían en París, Buenos Aires, Irak, ¿no? Era una mujer muy distinguida, muy libre, ¿no? Bueno, después de la guerra se tuvo que poner el turbante y tuvo que ir a atender a los enfermos, ya, y retrocedió. Yo siempre, ya lo dije en su momento, ¿no? Lo que retrocedió en esa guerra fue la revolución femenina. 200 años más o menos. Sí. ¿Qué querés? Che, Marquesa, cántate un tango, Tony. Hemos llevado la aristrocar hacia el tango. ¿Sabes tú? Voy a poner una pista de música, porque ya tienes su orquesta. Me ha dicho que como que no tengo la partitura, vaya, me ha querido decir, pero bueno. Que no soy tan pesada. A ver. Ella te quiso decir, yo voy solo bien celame. Pero ahorita, ¿estás bien? ¿Qué tal? Muy bien ayer, ¿eh? Me diste la... Marioneta. Marioneta. Hola. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto, que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Sin
parece verde la muñeca corta sobre un banco empinadas la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Los años de la infancia, risueña, ya pasaron. Camino del olvido, los títeres también. Piropos y promesas, tu oído acariciaron. Te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Me he acompañado, algo de partitura sabía. Algo de partitura tenía yo. ¿Cómo empezaste tu carrera, compa? Bueno, pues ¿qué edad tenías? Pues yo tendría unos 7, 8 años. Y mi abuela, porque en casa, por parte de mi madre, todas las mujeres tocaban, porque la hermana mayor de mi abuela aprendió a tocar. Y entonces le ponía lo que aprendía a todas las hermanas más pequeñas. Y una de ellas era mi abuela. Y me ponía, pues me decía, tú tienes que poner este dedo aquí y este aquí. Y ya la hace. Y ahora pones este aquí y este aquí. ¿Y con quién debutaste? ¿Cómo debutaste? En el tablao Zambra. ¿Y este dedo dónde lo metí? ¿Dónde entra? Sí, en Zambra, con 15 años. ¿Con 15 años? Tenía que ayudar en casa ya. ¿Con quién es esa famosa que debutaste? ¿A qué edad tenías? Con Lola Flores. Ah, sí, la mamá yo. Claro, estuve en la compañía de ella, tendría unos 25, 30. Ah, claro. Sí, ya mamá, ya. Ya viejo. Ahora soy anciano. Bueno, vamos a cantar. Gloria. Gloria. Tres ventos es un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tus frases de mentira. Amor, perdes tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud no es flor patojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de
bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero farol ni champán, ni vivir en un petit hotel, y la boatura que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin, que compres un peine y te saques del altillo en Berlín. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la de él. Cuando estés en la vereda, cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le de chorrer. Que no manches que está lista el primer tiro del lazo, que por un par de leones bien planchado te perdés. Cuando vayas para el centro, caminá, junando el suelo, arrastrando los fangullos y arrima de la pared. Como si ya no tuvieras ilusiones ni herrero, si no baten los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos rajales, y a un par de polainas rajales también, y eso bigotito de 14 líneas, que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo, que soy zorro viejo y te quiero bien. Toma leche con vainilla y chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después, déjate crecer el pelo y un buen rodete, Lucí. Después, comprate un bufoso y engañando al primer giro, por amores contrariados, le haces perder la salud. Que es el consejo al hombre, que me parece que son de la misma fecha, no son del mismo autor, ¿no? No vayas a lecherías a pillar café con leche, morfate tus pucheretes en el viejo tropezón, y si andas sin medio encima, pedile fiado a algún mozo, en una forma muy digna para evitarte el papelón. Refrescó, limón, enchufa, no lo tomé ni una en broma. Piántala la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mándate tus buenas cañas, hacete amigo del whisky, y antes de morfar, rociate con unos cuantos pernón. Si vas a los bailes, parate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a poderse de planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto que puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. ¡Bravo! Ay,
Gloria, ya te cantamos, así que... Muchas gracias. ¿Baila por alegría? Sí. ¿Quieres que baile por alegría? ¿Cómo? Por alegría, ¿quieres que baile? ¿Ella? Sí. Dale, sí. Ya tienes la malla. Bueno, pero no tampoco. Después. No, no, no. Baila, baila, sí. Baila. Dale, baila por alegría y bueno, después. Dale, 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 por alegría. Y después Norma entristece. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchacha
fachada y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque quien tiene un cariño al cariño se ha de dar, y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. ¡Bravo! 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 Y ahora para ver que la relación que tengo con Rusia es desde cuando era muy niño, le voy a cantar un tango que cantaba Agustín Magaldi cuando yo tenía 5 años, 6 años, y a partir de ahí me hice amigo de Putin. Bueno, y me enamoré de la mujer que hace 54 años que estoy enamorado. Y acá lo dice, acá, a la madre. No cantes, hermano, no cantes, que el Moscú está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes, que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez a otra amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Unido por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia. No cante que rumbre helada, ya Moscú se ha cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez otro amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Mi Olga, 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 mi Mendizábal, Oscar dice saludos al maestro y al maestro guitarrista. ¿Qué? Mendizábal. Ah, Mendizábal, Oscar, ¿qué tal, querido? ¿Cuánto hace que no nos hablamos? Bueno, ¿cuánto hace que no hay actuaciones ni nada de eso? Bueno, perdón, Clemón me miró con una cara cuando él hace mucho que no había actuación. Ella actúa todo el día.
era la hija del viejito guardafaro, la princesita de aquella soledad. Y le decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y más graciosa que guardaba el mar. Era para ella que cantaban los marinos, le surcaban las serenas aguas huérfanos de amor. Pero un día, un capitán de un barco que navegaba a la deriva y sin timón, la vio en el faro radiante de belleza y en su mirada orientó la nave de su corazón. Y la linda princesita de los mares se entregó totalmente al Señor. Y ahora cantan los rudos pescadores que a la perla más linda el amor la llevó. Una mezcla, mi padre me contaba cuentos árabes y mi madre cantaba tangos. Soy un producto híbrido de esa mezcla rara. Oh.
Está aquí la sillita y... ¡Hola, Cruz! Hola, hola. ¡Vení, vení! Otra, ¿te quiero poner aquí? ¿Qué pasa? Por mis vicios a sórdidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. El brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad. Viene del sur, dirán, es el poeta. Su amor ama la guerra y llegó a la ciudad. Acompañado por la muerte. Volver, volver, volver. Canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. Y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego. Esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente. Volver, volver. Hundirme hasta no poder más, lejana soledad. ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Volver, volver, volver. Hundirme en la lujuria de ese canto. Hundirme en la lujuria de ese canto. ¡Gracias!
la tierra. Los donertinos estaban en un agujero negro que permitía viajar desde la tierra a Plutonio. Inició 20 minutos en un reconductor. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán. Thank you.
acabas de cantarlo. He traído también esa canción que hace mucho que no cantamos. Que te aviso, Virginia, que la he cambiado un poquitín. El amor existe y la libertad. Entonces... En el acuerdo, Moreno. Mira, justo en la puerta. En la puerta, sí. ¿Dónde será? A la puerta. Y los venturos odias por venir.
catástrofe. Escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, omisionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo a las brujías electrónicas motores supersónicos a mi canto. Canto bala mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. Cuando desayuno está mi huevos ahí y yo sé, me lo como sin ninguna preocupación. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al llegar del trabajo ella se pone a bailar. Y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada. Lo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto. Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. No sé si podré quererla como te he querido a ti, thank you.
bajista, la verdad. ¿Qué otro remedio te queda? Está Pedro Lluvera viéndolo. ¿Cómo? Pedro Lluvera dice, olé, esos artistas. Ya, Pedro Lluvera. Nuestro juez. Nuestro juez. Ya estamos ascendiendo, ¿eh? ¿Sí? Antes solo conocíamos al gallego del bar. Ahora tenemos juez. Me gustaría vencer un récord Guinness. Unas 14 horas bailando y cantando. ¿Qué te parece? No sé, Carnaval de Río. Al Carnaval de Río tienes que ir. Los carnavales de mi barrio no son los carnavales de Pamplona. No, donde los toros se comen a los niños. Ni son los carnavales de Madrid. No. ¿Qué pasa, macho, en los carnavales? En los carnavales de Madrid no pasa nada. Solo al final entierran a la sardina. Ay, no sé, no me acuerdo de memoria. Tengo una memoria estropeada. Tengo. Que Olga está dentro de mi cabeza, vos sabés. Te tengo presente todo el día, entonces, claro, anda por arte de las letras. ¿No querés cantar? No. Vale. Bueno. Amelia quiere cantar, dice. Se ha pasado la hora del cante de la marca. Ahora viene la marquesa de tango. Ah, ya se pasó, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy un poco preocupado por mis libros inéditos. Tengo como 5 libros inéditos. Claro, soy un pastor, ¿no? Uno de ellos es una maravilla. Cuaderno de notas 1. Es como un libro de aforismo, pero mucho más grande y mucho más fuerte. Por ahí tengo que hacerme la idea de morirme dejando literatura inédita, ¿no? Todavía falta. ¿Cómo? ¡Que hay tiempo! Escribirás otros tantos más. ¿Publicarás? ¡Mi amor! Hay tiempo, pero anda publicando. ¿Qué? Hay tiempo, pero anda publicando. No, ¿cómo es el asunto ese? Pero la muerte algo nos dirá. ¡Algo nos dirá! Bueno, no creas. Al encontrarse con nuestra belleza, la muerte nos dirá. Pero no, insistió ella, caprichosa. Pero la muerte algo nos dirá. Y yo, macho y varón, haciendo cuenta de mis años, le dije, querida, tenemos casi los 100. Algún día vendré. Como ves, está todo pasado por la escritura. Está todo pasado por la escritura. Entonces, las cosas son más vistosas. Más alegres y menos tristes, ¿no? Pues a ver si esa no es la única ventaja que tengo. Sobre lo contemporáneo. Además de escribir mejor, ¿no? Pero que escribir mejor a veces no basta como ventaja, ¿no? Además yo siempre te lo dije, Remón, escribir como escribo yo es posible porque está mi escritura, ¿no? Yo escribo como escribo por la escritura anterior, por los grandes escritores que nacieron antes que yo. Escribir como yo, pero vivir como vivo yo, imposible.
imposible. Ahora tengo una novela escrita, no escrita, no. Una novela que quiero escribir que se llama El Superviejo. Es la vida de un hombre a los 82 años, que es la edad que tengo yo. Para que la gente se confunda y crea que es mi vida, ¿no? Porque si le digo que esa es mi vida, no me lo cree. Una vida aparentemente tranquila, ¿no es cierto? No era. No hago mucho ruido, ¿no? ¿Hago ruido? No. ¿Te parece poco? Muchos libros publicados, muchas historias realizadas, cine. El otro día estaba sacando la cuenta que desde los 20 años he publicado un libro por año. Más o menos. Está bien, ¿no? 60 libros. Me voy a morir como cualquier boludo, ¿viste? Pero es que eso aquí da un poco de tristeza, porque... Mar Lozada dice: no diga eso, doctor. Usted, ¿cómo?, va a estar muchos años más con nosotros. Sí, bueno. Sí, ya 20, 30 años de esta edad son muchos años. Pero no llego a los 150 ni por puta. 135. Mira Norma cómo está, a los 84. Mira, mira la cara. ¡Guapa! ¡Vale! Vas a saber de qué se trata, estamos averiguando, ¿eh? ¿Qué es lo que hace vivir más? Estamos averiguando. ¿Hacer lo que a uno se le da la gana? No. Porque hacer lo que a uno se le da la gana es el camino que toma la enfermedad. La enfermedad anida en los caminos donde el sujeto hace lo que se le da la gana. Entonces eso no es, no, no. Eso no te permite vivir más. La esclavitud del amor o la instantánea revolucionaria del sexo. Una buena pregunta que ustedes tienen que resolver. Antes de los 80, ¿no? ¿La esclavitud del amor o la, instantánea revolucionaria del sexo? Hay que resolver eso. ¿No se pueden las dos cosas? Las dos cosas, muy bien. Todo es pensarlo. El mundo es de quien lo piensa. El dinero también, ¿eh? El dinero también. Si no tienen dinero es porque no pueden pensar el dinero. Porque si piensan el dinero, habrá dinero. Es como la vejez. Y la vejez, yo a los 50 ya me imaginaba cómo era ahora. Hay un escrito que dice, ¿no? Clemón el otro día me estaba comentando, ¿no? Un escrito de hace 20 años que algo de los 82 años. Bueno, que si no pensás 30, 40 años antes la vejez, no llegas a viejo. Es que los sistemas imperantes hacen que el sujeto tenga la cabeza vacía, ¿no? No le dejan entrar pensamientos, ¿no? Los grandes relatos están prohibidos. El posmodernismo es eso, el posmodernismo es la prohibición de los grandes relatos. Los grandes relatos, te digo cuáles, dos, ¿eh? El psicoanálisis y el marxismo. Esos son dos grandes relatos. Están prohibidos, ¿viste? Porque yo no sé qué pasó con el comunismo, pero no fue el marxismo. Fue el socialismo de Estado lo de Rusia. Pero se fue a parar a la mierda. Bueno, y psicoanálisis, si lees los trabajos psicoanalíticos de las otras escuelas, te das cuenta que no leyeron a Freud. Que no leyeron a Freud.
Lacan le decía a su discípulo, ustedes son lacanianos, pero yo soy freudiano, le decía. Y tiene razón el tipo, ¿no? Y si lo estudia bien en Lacan, parte de Freud siempre parte de Freud. Es que es. Y va. Hay que estudiar mucho. Nuestro juez dice: impresionante el documental La Pelea. Menaza es increíble. Ah, el documental, eso lo sabe que no lo vi yo todavía. Está colgado. ¡Qué barbaridad! Un documental que hizo Pemón, que se llama La Pelea, porque los 82 años en la jerga quinielera argentina es La Pelea, ¿no? Entonces le puso La Pelea, así que Lluvia lo vio. Sí. ¿Le gustó? Dice que Menaza es increíble. Increíble. Dice. No, trabajamos bien. La guitarra que llama. No, yo soy raro en todos lados, ¿eh? En el casino, yo de vez en cuando voy al casino, acá de Madrid. Soy, según los croupiers, según los empleados, soy el único que gana. El único que tiene la cuenta a favor. De todos los jugadores que van al casino. Hay un jugador que vino y me lo dijo un día. Usted siempre gana, ¿no? Y como yo soy un poco bestia, le digo, sí, usted, sí, yo lo veo perder siempre a usted. Y es verdad. Vos sabés que me pasa una cosa rara con Cerro. Cuando yo salgo del casino, el número que veo es el número de la matrícula de su coche, porque él lo estaciona ahí, lo dejan estacionar ahí en la puerta del casino, yo no sé por qué. Bueno, yo veo el número, ¿no? Ya le hablé a Carmen, que comprara para Navidad el número del coche, porque es el número que más veo. Cada vez que salgo, va. Qué risa se sale. ¿Cómo se lo dices? No, voy con 10.000 euros y le digo, toma, esto es por la matrícula. Impresionado estaba eso, impresionado. Claro. Es que la gente va a perder. No, no va a jugar. Es raro entenderlo, ¿no? Hay que ir a jugar, yo me estudio todas las máquinas, juego a las máquinas. Pero yo sé qué máquina va a funcionar ese día. Generalmente acierto. Y porque están programadas por un boludo, por un hombre. No son maquinales las máquinas. No, están programadas por esto. Los tipos tienen un ritmo. Todo lo humano tiene un ritmo. Encontrás el ritmo y lo vences. Al final es una pelea. ¿Cómo? Es una pelea. Que sí, es un... Que da dinero. No, si vos mirás la cara de los jugadores, es para... No te dejan sacar... Pero si ustedes con esa máquina que tienen supersónicas pueden sacar fotos. La cara de la gente jugando es una cosa impresionante. Además, cuando ganan ocultan inmediatamente. En cambio, yo cuando gano grito. Se entera todo el casino. Claro, porque tienen miedo de que le vayas a pedir dinero. No sé por qué. Los tipos ocultan que ganan. Petra, que ahora no va porque tuvo la desgracia que se le murió el marido. Que el otro día me di cuenta por qué. Yo siempre le preguntaba,
¿por qué Petra está con este hombre? Bueno, ella lo dijo el otro día, sin querer. Dice, no es que haya perdido un marido. Perdí el contable, el secretario, el economista, el financiero, ¿entendés? Que el tipo le servía de varios hombres. Y ahora está triste, pobre, claro. Está triste. Que se murió de un infarto, se metió en el agua y en el agua le dio el infarto. Fíjate que es lugar para el infarto, en el agua no te salva nadie. Te lo da en la plaza y por ahí alguien te salva. No, pues se metió en el mar y ahí tuvo el infarto. Estaba cansado de tanta explotación laboral. Sí, me parece que está. El asunto es mi pensamiento, no sé si es verdad, ¿no? El asunto es llevarse bien con todos los empleados del casino. Yo me llevo perfecto. Los tengo a todos en psicoanálisis. Gratis. ¿No? Llego yo y me cuentan una cosa y los pagan. ¿No? Entonces yo los tengo a mi favor. Entonces no les molesta que gane. Es una teoría rara la que tengo, pero bueno. Bueno, funcionar funciona. Bueno. Lo que no tengo es energía. Ahora, por ejemplo, iría a jugar. Me voy a dormir. Voy a dormir, no sé, pero... No sé. ¿A cuándo me refiero lo de tener energía, eh? Porque a mí me parece que yo siempre fui medio cansado. Niño. Poca predisposición al trabajo, me dijeron a mí cuando en la primaria me tomaron las medidas. Longilínea, y después me quedé ahí. No crecí más. Me dijeron, longilínea, poca predisposición al trabajo. Bueno, Antonio, estuviste bien, ¿eh? Me acordé casi de todo.